Thank you.
Parece que no se escuchaba, amigos. Ahora sí se escucha. Es que ahora no tengo a mi amadísima esposa. Ya tengo a mi amadísima esposa que me está diciendo que ya se está escuchando. Excelente. Muy bien. Pues les estaba comentando que me pusieran, por favor, en los comentarios si me escuchan bien. Bueno, parece ser que ya me están escuchando. Publíquenme. ¿Qué les han parecido estos temas que estamos promoviendo? ¿Están adecuados? ¿Quieren un poquito más temas de productos? ¿Quieren más temas de negocio? ¿De superación personal? Comenten ahí en los mensajitos qué les ha parecido. Ya se escucha, perfecto. Mirna Vidal, ahora sí. Muy bien, les comentaba que Fabiola Juárez, ya con su insignia en color oro. Porque ya lleva 2 meses de su suscripción y ya le cambia de ser una coronita de plantitas a ser una coronita de oro. Perfecto. Muy bien, de productos. Ok, perfecto. Más capacitaciones de productos. De ambos, como lo han hecho. Perfecto. Más sobre producto. Ok, muy bien. Muy bien, pues, ¿qué creen, amigos? Que la capacitación del día de hoy está de 10. La verdad es de que son productos que a lo mejor no todos tenemos ese conocimiento y podemos ayudar a muchas personas con el producto del día de hoy. Así es que, ok, déjenme leer más por aquí antes de pasar. Queremos más sobre productos allá. Estaría excelente incluir un día para explicar el plan de negocio. ¿Quieren que incluyamos un día para compartirles el plan de negocio? Y que ustedes puedan ahora sí que invitar a sus prospectos, que nosotros demos el plan de negocio y que ustedes ya nada más lo cierren. ¿Creen que sea una buena alternativa esa? Queremos escucharlos, amigos, a ver si es correcto esto. Ok, más capacitaciones de producto. Ok, buenas noches, María Gloria Jiménez. De productos, Marisela Sánchez, Ilka Alemán de productos. Carlos Calzada, nuestro amigo Carlos, dice, estaría excelente hacer esa capacitación. Estaría muy bien, dice María Luisa. Bueno, lo vamos a contemplar. Créanme que sí, es una buena idea, nos dice Vero Salinas. Lo vamos a contemplar igual y lo vamos a dejar para probablemente viernes, pero bueno, vamos a estudiarlo, puede ser que sí. Que nosotros demos plan de negocios a fondo, ya sea que lo dé mi amada esposa o un servidor, y pues que ustedes nada más manden a su gente, que escuchen el plan de negocios bien aterrizadito y ustedes ya nada más los terminan de afiliar. ¿Sale? Sí, de hecho le mandé el link a una amiguita blanca, claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues fíjense, el día de hoy, la verdad es de que el tema va a estar increíble, aquí ya lo están viendo. La capacitación de hoy tiene que ver con camote silvestre, bebida y crema. Entonces, para esto, el tema el día de hoy lo va a dar nuestra amiga y administradora en el grupo de apoyo. Aprovecho para hacer un paréntesis, para hacer un comercial. Si tú estás iniciando o ya tienes tiempo en Shalom Abel, te pedimos que te unas a nuestro grupo de Facebook, porque en ese grupo los que son nuevecitos pueden hacer sus consultas y los que ya tenemos tiempo les ayudamos a contestar, porque así como tú, algún día fuimos novatos y estábamos en blanco y decíamos 350 productos o más de 350. ¡Wow! ¿Cuándo me los voy a aprender? Entonces necesitamos de esas personas expertas en los productos que nos ayudaran, que nos fueran pues compartiendo sus beneficios para pues nosotros aprender. Entonces, ya sea que lleves tiempo o que seas nuevecito, está muy bien que te unas a nuestro grupo. Nos encuentras en Facebook como Apoyo al Distribuidor con Salud y Glamour. Así encuentras nuestro grupo de Facebook. Bueno, pues les comentaba que Elida, ella es administradora de este grupo que tenemos y pues bueno, básicamente ella tiene muy poquito afiliado a Shelo, tiene 2 años, ha ganado aniversarios en este tiempo y pues bueno, actualmente, ¿qué creen?
les comparto que ella dejó el trabajo en donde estaba y tiene poquito, y eso lo compartió hace muy poquito. Y ahora se dedica al 100% a Shalom Abel. Sus ingresos son 100% de Shalom Abel. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de pasar ya con Elida, déjenme decirles que, como ustedes saben, este programa se pagan licencias y nosotros, a cambio de que ustedes hagan un donativo, ay, creo que por ahí me faltó poner el donativo, la leyenda del día de hoy. El día de hoy, por el donativos que ustedes hagan, desde 9 pesos, se están llevando dos laminitas, que son estas. Bebida, que es esta de acá, bebida de camote silvestre, con todos, pues sus beneficios. Acá nosotros vamos a poner su nombre y su teléfono. Sale el precio. Y de este lado, la crema de camote silvestre. Ahí se ve bien. Perfecto. Todos sus beneficios vamos a poner en la parte de arriba. Vamos a poner sus datos, su nombre, su teléfono, pues para que ustedes puedan compartirlas en sus estados. Les quiero compartir algo con mucha alegría y con mucha humildad. El mes pasado, nosotros, bueno, desde el antepasado decíamos cómo le vamos a hacer, porque nosotros estamos haciendo meta a París para dos personas y nuestra principal fuente de ingresos o de volumen, ¿qué creen que era? Los bazares. Nosotros estábamos mucho en bazares y hacíamos metas muy buenas. Pero ¿qué creen? Con esto de la pandemia, pues dijimos, tenemos que evolucionar. ¿Y de qué creen que hicimos uso? Justamente de las laminitas. Entonces empezamos a publicar lo que ya teníamos. ¿Y saben cuánto fue lo que cerramos el mes pasado? A ver, ahí pongan en los comentarios, ¿cuánto creen que fue lo que cerramos? El que se acerque más, le vamos a regalar una laminita, ¿sale? A ver, rápido, tienen 10 segundos, ¿cuánto creen que cerramos? ¿2,000? ¿8,000? Ustedes pongan una cifra. ¿Cuánto creen que cerramos? Ok, ay, miren nada más. Unos dicen que cerramos 60,000. 60 mil, pero es precio distribuidor, no precio catálogo. Déjenme decirles, eso que cerramos el mes pasado ocupando los recursos fue precio distribuidor, no precio catálogo. ¿Cuánto fue? 67, 35, 38. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, unos dicen 15 mil, 35 mil, 25 mil, 35, 38, 67, 50, 47. Bueno, les voy a decir cuánto cerramos. El mes pasado cerramos con 67 mil 900. Fue lo que cerramos, 67 900. Entonces, ¿quién fue quien se acercó? Marisela Sánchez Oredain y María Luisa Hernández González. Bueno, pues les vamos a dar a las dos, porque fue un empate. Les vamos a dar una a cada una. O bueno, ya se contactan conmigo y escogen cuál de las dos quieren, ¿sale? Así es, 67,900 fue lo que cerramos. ¿Y qué creen? Fue ocupando todas nuestras laminitas, que nosotros se las compartíamos y sabíamos que eso funcionaba, pero realmente las laminitas nosotros las imprimimos en tamaño tabloide, las enmicábamos y las poníamos en el bazar. Ahí es donde pues nosotros ocupábamos estos recursos. Pero ahora que sabemos ahora sí que el alcance de una laminita bien hecha y sobre todo de la consistencia, de que los clientes vean el mismo diseño, que es algo profesional, ahora ya decimos, esto es algo muy bueno y creemos que a muchas personas les hemos ayudado precisamente con sus laminitas. Entonces, pues bueno, a todos los que hagan donativos el día de hoy, van a tener estas dos laminitas personalizadas. ¿Cómo pueden donar? Es muy sencillo. Ustedes aquí en
en su teléfono, en la esquina inferior derecha hay un símbolo de pesos. Ustedes lo presionan y después le ponen Super Chat y ahí seleccionan la cantidad. Hay gente pues que dona 20 pesos, hay gente que pone un sticker de 12 pesos, hay personas que han donado 150 pesos. Ahora sí que pues esa a elección, lo que tú quieras donar y a cambio nosotros estamos dando estas laminitas. Entonces pues ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra amiga Elida, que está con ustedes en 3, 2, 1, ahora. A ver ahí si se ve. Sí, bienvenida Elida, ¿cómo estás? Hola Yair, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Y listas para compartir el tema de hoy. Perfecto. Bien, pues quiero decirles que el camote silvestre es uno de los productos que a mí más me ha ayudado y me ha impactado. Es uno de los productos que yo consumí por algún problema personal en mi salud y que me causó un impacto muy positivo. Así que también es uno de los productos que más movemos. En un principio decía así como Yair, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para mover tantos productos? Para decir a la gente todo lo que tenemos, para qué sirve, para qué le puede ayudar, o qué le puede ayudar. Y eché mano de muchas capacitaciones como esta. Bueno, esta es un poquito mejor. La verdad que lo que Yair nos comparte junto con Tali son de una calidad muy buena. Y sí les recomiendo que hagan el esfuerzo para tener todo el material, para conectarse todos los días y aprovechar en este tiempo, ¿no? Vamos a echar mano de todo esto. Bueno, sin más, vamos a hablar del camote silvestre. ¿Qué es el camote silvestre? Bueno, nosotros tenemos que conocer la presentación que tenemos en Chelo Navel. Esta es nuestra empresa, nuestro medio de trabajo, de lo que nosotros vivimos y vivimos nuestros sueños. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros productos. Y estas son las presentaciones que nosotros tenemos. Como sabemos, la empresa cambió la presentación de todos los productos del año pasado a este. Y nuestro camote silvestre estaba en bebida, ahora lo tenemos en polvo para preparar la bebida y la cremita. ¿Ok? Son estas dos, no hay otra. A veces la gente pregunta, oye, ¿no lo tienes en pastillas? No. O sea, estas son nuestras presentaciones. No tenemos una tercera, no. Estas son. Solamente estas. ¿Y qué es el camote? Bueno, en México conocemos el camote porque pasa por ahí un carrito y lo vende. Y casi nadie sabe del camote silvestre hasta que le toca que tiene alguna dolencia, y le dicen, oye, hay algo que se llama isoflavonas de soya, o hay algo que se llama camote silvestre que te puede ayudar. Bien, este camote silvestre es como el otro camote, el que nos comemos. Es un tubérculo y está dentro del género de las Dioscoriáceas, ¿ok? Estas son especies que algunas las incluimos en alimentación, como el que usamos más aquí en México. Y, bueno, también tenemos la especie medicinal, donde tenemos el camote silvestre. Y su nombre científico es justamente Dioscorea villosa, así como lo tenemos aquí, ¿ok? Se emplea este tubérculo para la medicina porque es muy rico en almidón, minerales y saponinas esteroideas, que estas son las que nos van a dar todo lo que necesitamos para usarlo medicinalmente. ¿Para qué nos sirve el camote silvestre? Bueno,
nos vamos a dar cuenta que el camote silvestre en diferentes partes es llamado de diferentes maneras, obviamente. Por ejemplo, en el tiempo que estuve viviendo en Argentina, el primer tiempo, los primeros días, yo escuchaba que decían batata, dulce de batata, vamos a cenar batata y batata. Y dice, aquí es la batata, ¿no? Cuando al fin lo pude ver, es camote. En otros países le conocen como ñame. No el llame, el llame que le dicen en el sur de México a algunas personas, es camote, ¿ok? Y bueno, es conocido de diferentes maneras en diversos lugares. Una de esas formas que le dicen es raíz del fólico, otra es huesos del diablo y otra raíz del reuma. ¿Ok? Entonces, esto sí nos da una idea de para qué es usado. Aunque nosotros, cuando vemos nuestro catálogo, decimos para menopausia, andropausia, listo, ¿no? Pero siempre es recomendable que podamos saber más allá de qué contienen nuestros productos, para qué sirve, cómo los podemos recomendar. Los principales usos de la planta son para tratar el dolor menstrual y de cólicos. Este sí, todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. Los dolores artríticos también son tratados con el camote silvestre y obviamente pues los síntomas de la menopausia. Por su calidad nutritiva y su aporte de carbohidratos, que son de fácil digestión y que tienen muchas vitaminas del grupo B, también se emplea en dietas para el cansancio, astenia, depresión, nerviosismo o estrés. Bueno, la astenia es cuando una persona siente mucho cansancio, debilidad o fatiga a tal grado que no puede realizar actividades que en un día normal sí podría. ¿Ok? También es utilizado el camote silvestre en la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? Es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, curación o alivio de diversos malestares. La fitoterapia forma parte de las llamadas terapias naturales. ¿Ok? A modo de presentación, les puedo decir que los usos medicinales de esta planta se resumen en esta lista. Es estimulante, ayuda para el síndrome premenstrual, para los síntomas de la menopausia, y ahí agregamos la andropausia, para el cansancio, astenia, apatía, depresión leve, nerviosismo, dolor de artritis o muscular, cólicos biliares, gastritis y úlceras del estómago, para el colesterol, tiene propiedades diuréticas, ayuda para la osteoporosis y para el Alzheimer. Bueno, aquí esta imagen que yo creo que algunas personas pueden identificarse fácilmente con ella. Vamos a hablar de cómo usamos el camote silvestre para la mujer. El camote silvestre es rico en diosgenina. Esta sustancia tiene un efecto hormonal que ayuda a contrarrestar el exceso de prolactina, que es el que causa el síndrome premenstrual con todas sus dolencias y sus achaques, ¿no? Ayuda también a compensar el déficit de estrógenos que se produce durante la menopausia. Por estos motivos es que el camote silvestre es recomendado para personas, para mujeres en edad fértil y en edad ya de que tienen su menopausia. También el camote silvestre es conocido como la raíz para el cólico. ¿Ok? Pero ¿para qué cólico? Muchas veces escuchamos la palabra cólico y pensamos simplemente en una mujer que está en su periodo y tiene dolor. Pero aquí estamos hablando de cólicos biliares. Estamos hablando del hígado. ¿Ok? Ese tubérculo posee saponinas con un efecto antiinflamatorio, antiespasmódico y hepatoprotector. La raíz de camote silvestre se emplea para tratar diversas dolencias, especialmente ataques de cólicos, diverticulitis, flatulencias, síndrome del intestino irritable, úlceras y para aliviar el dolor menstrual.
También, como mencionamos arribita, nos sirve para los dolores artríticos y musculares. Hay varios estudios que han evaluado el potencial antirreumático de la diosgenina para tratar los dolores del reuma y de la artritis. Y la diosgenina está presente en el camote silvestre. Esta planta parece ser un buen aliado para aliviar el dolor agudo de estas enfermedades, aunque no es precisamente por lo que nosotros lo conocemos. También nos va a ayudar para aliviar la gastritis y úlceras estomacales. Esto lo sacamos de la medicina tradicional china. El camote silvestre es popular allá por sus propiedades beneficiosas para el estómago, ya que contiene alantoína. Esta sustancia la hemos escuchado principalmente cuando hablamos de nuestra crema favorita, la baba de caracol. ¿Sí? Es una sustancia cicatrizante natural, regeneradora y ya conocemos todos sus beneficios para la piel. Pero en el camote silvestre o en este caso para gastritis y úlcera del estómago, nos va a ayudar a acelerar el proceso de curación de heridas y hace lo propio para tratar la gastritis, las úlceras y el dolor de estómago. Y por su riqueza en carbohidratos, pues también resulta de fácil digestión. También nos va a ayudar a bajar los niveles de colesterol, porque la diosgenina que contiene el camote silvestre reduce la absorción del colesterol en el intestino. Entonces, también encontramos estudios que demuestran que una dieta rica en camote resulta beneficioso para el colesterol, debido a que tiene un efecto antioxidante, hepatoprotector y ayuda a reducir el colesterol malo. Nos va a ayudar también para la osteoporosis, para el Alzheimer, daño neurológico, diabetes y cataratas. Aquí esa no se la sabía. También, bueno, como sabemos, contiene progesterona natural, los fitoestrógenos, y esta es precursora de las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona. Mantiene la salud del endometrio. Protege contra la fibrosis quística mamaria, ayuda a usar la grasa como energía, evitando la obesidad. Y yo sé que eso nos va a encantar a muchos, ¿verdad? Facilita la acción de la hormona tiroidea, normaliza la coagulación sanguínea, restaura la libido, corrige la resequedad vaginal, ayuda a prevenir el cáncer endometrial y el cáncer mamario. E hidrata la piel. Como diurético, bueno, es un diurético suave por sus saponinas. También es usado en osteoporosis y esta es una de las cosas que más me llamó la atención, porque como les comentaba, nosotros conocemos el camote silvestre por el tema de la menopausia, andropausia y los testimonios que tenemos son relacionados a este tema. Pero resulta que también la diosgenina que quedamos que está presente en esta planta o en este tubérculo, se usa para tratar la osteoporosis, porque ayuda a la proliferación de los osteoblastos y a las células de la médula ósea. Resulta que, pues, nuestro camote silvestre, o el camote silvestre, porque no es nuestro, es del planeta, es rico para muchísimas, muchísimas cosas. También se ha demostrado que es un regulador natural de la calpaína. Estas sustancias están involucradas en múltiples funciones del organismo, sobre todo en los desórdenes que se relacionan con enfermedades de daño neurológico, Alzheimer, y ahí entran también las cataratas y el diabetes. Entonces, es súper riquísimo. La presentación que nosotros tenemos, bueno, quedamos que son la bebida y la crema. Y tú te vas a preguntar, ¿cuál es la mejor para recomendar? Y en eso a veces entramos en una pregunta personal, ¿no? Decimos, ¿y qué le recomiendo? ¿O cuál le recomiendo? Y estoy investigando con algunas personas que se dedican a la medicina, que son médicos, que toda su vida han estado dentro del sector de salud, y ellos me decían, bueno,
La bebida debe ser recomendada para personas con problemas de menopausia y andropausia o que están iniciando con ese proceso. Y la crema para personas que tienen algún problemita diferente, ¿no? No tan, digamos que cualquier otro problema que no sea menopausia o andropausia. ¿Por qué? Bueno, porque la crema es como, ¿cómo les diré? Tiene la dosis exacta que nosotros necesitamos cuando todavía no llegamos a una etapa donde requerimos algo más fuerte para sustituir lo que estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a recomendar entonces? Personas con menopausia o andropausia o entrando a esa etapa, la bebida. Todas las demás personas, mujeres en edad fértil, la crema. Y bueno, aquí tenemos que agregar que tanto la crema como la bebida se aplican o se toman, dado el caso, por 21 días y se descansa 7. Y que la crema debe aplicarse en las zonas blandas del cuerpo. Esto es detrás de las rodillas, detrás de los codos, en los muslos interiores, vientre y senos. Y bueno, nuestra bebida, vamos a seguir las indicaciones de la empresa. Eso es todo por mi parte en cuanto a este tema. Espero que les sea de mucha bendición y les ayude a impulsar su negocio. Sí les recomiendo que adquieran sus laminitas de salud y glamour porque la información está bastante completa y sí nos ayuda muchísimo a impulsar nuestro negocio. No sé dónde estés, pero donde estés te aseguro que va a impactar la vida de muchas personas y que a esas laminitas pues tú le puedes deber un cliente, 10 clientes o 10 afiliados nuevos para empezar. Sí. Ya regresamos, ya me están viendo, creo que sí. Perfecto. Pues ahorita tenemos espacio todavía para que si tú tienes dudas acerca de la bebida o de la crema de camote silvestre, este es el momento para que rápido en el chat puedas hacer tus dudas, preguntarlas. Y pues bueno, aquí vamos a tratar de resolverlas de la mejor manera. Entonces, pues vamos a ver, ojo, otra cosa, para quien es nuevo en estas transmisiones, quizás no sabe qué es la ruleta que acabo de comentarles, que a medida que se vaya llenando el vaso vamos a ir haciendo ruletas. La ruleta es básicamente que yo le digo a Shelobot es un robot que yo programé para que nos fuera administrando el chat. Pero también él me dice, de acuerdo a los últimos comentarios, al azar, completamente random, selecciona un comentario y me dice quién es el ganador. ¿Sale? Y al ganador hacemos que gire una ruleta que está apareciendo de este lado y pueden ganar una laminita, en este caso de la bebida, una laminita de la crema. O también puede ser que no gane nada. Sigue participando, es que no ganas nada. Gira de nuevo, pues lo volvemos a intentar. ¿Sale? Entonces, ahorita iba el equivalente casi a dos ruletas. Vamos a esperar a ver si hay otros donativos. Digo, las personas que digan, yo no quiero pues dejarlo a la suerte. A ver si sí o a ver si no. Bueno, pues pueden hacer desde ahorita su donativo y obtener las dos laminitas. Hay personas que, por ejemplo, donaron el día de hoy 9 pesos. Con 9 pesos ya tienen sus laminitas. ¿Cuál es el donativo regular de las laminitas? Es de 30 pesos. Si tú me contactas o estás viendo esta transmisión después, es decir, no la estás viendo ahorita en este momento en vivo, el donativo mínimo es de 30 pesos y aún así está baratísimo. Si tú mandas a hacer esto con un diseñador, te lo cobra por lo menos, y platicábamos justamente Elida y yo, que por lo menos te cobra 400 pesos. Ella me decía, no, yo con un amigo me hizo un diseño y me cobró, creo que 3.50, me dijiste, Lida, más un cardo Un camote, mariano. sí. Ajá. No, un
Cardo Mariano. Ricardo Mariano, ¿verdad? Exactamente. Sí, entonces, pues bueno, por lo menos te va a cobrar 400 pesos. Acá por 30 pesos te vas a llevar pues estas laminitas, ¿sale? O el día de hoy, haciendo un donativo, pues te las llevas. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Te voy a leer algunas preguntas que acá tiene la gente, Lida. Mira. Okay. Nos dice Mirna Vidal. Una pregunta. ¿Al ser un tubérculo parecido a la papa, no engorda como la papa? ¿Qué nos dices? Pues solo que vayas a comer solamente camote silvestre. Okay. Me da un poco de gracia la pregunta, pero la verdad es que mucha gente tiene el temor de que un suplemento le vaya a engordar, a hinchar y esas cosas, ¿no? La verdad es que no. Fíjate que hay personas que van a engordar al entrar a la menopausia o andropausia debido a toda la falta de las hormonas en este tiempo y que con el camote silvestre vas a suplirlas, así que no te tienes que preocupar por esas cosas. Ok, perfecto. Muy bien, tenemos acá otras preguntas. Es que ahorita estoy teniendo problemas para transmitir tu cámara, pero ahorita la ponemos. Mira, a ver, vamos a leer a la gente. Dice, muchas gracias por tu aportación, dice Celeste Salmerón. Muy buenos todos los beneficios de la bebida de camote silvestre. Giovanni Nicolás, ¿cómo puedo donar si no tengo tarjeta de banco? Realmente acá para donar por medio de YouTube necesitas tener tarjeta de débito o de crédito o previamente haber ido a comprar una tarjeta de Google Play o me parece que también en Oxxo las venden, pero es solamente por esos medios. Los que no puedan donar y quieran tener sus laminitas. Al final contáctenme, les voy a pasar el número, es 56 1786 7034. Contáctenos y pues bueno, por esta ocasión les decimos cómo pueden hacer su donativo con los mismos beneficios que veníamos manejando, no se preocupen. Pero es solamente en este día, ya si es mañana les vamos a decir, ok, son dos laminitas, entonces serían 60 pesos, ¿sale? Que sería el costo regular por laminita. Pero si es el día de hoy, les podemos decir, todavía les damos chance hasta el día de mañana para que puedan hacer su donativo, pero que nos contacten el día de hoy. Bueno, dice por acá Claudia Núñez, mucha más información de la que creíamos, así es. Uno nada más decía, menopausia, camote silvestre, pero no sabíamos pues todo lo demás, ¿verdad? Y es bastante. Ok, ¿en qué parte se aplica la crema? Dice Rocío López. No sé si les puedas contestar, Elida. ¿En qué parte se aplica la Sí, crema? claro. Quedamos entonces que la crema se aplica en las partes blandas del cuerpo. Esto es detrás de las rodillas, lo que conocemos como corvas, detrás de los codos, en los muslos interiores, en el vientre y en los senos. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos viendo, todavía estoy acá presentando unos detalles para transmitir tu cámara, pero vamos a seguir con las preguntas porque veo que son varias. Ros PH, hola, quiero donar, pero no me acepta mi envío. En ocasiones llega a pasar que la primera tarjeta no te la acepta, debes de meter una segunda, ya sea de débito o de crédito, para que ya te la desbloquee la primera. O en ocasiones no le están apretando el botón comprar y enviar. Solamente apuntan cuánto es lo que quieren. Supongamos que es este. Ustedes le ponen comprar, le ponen super chat, pero el teclado no les deja ver un botón hasta abajo. Por aquí les va a aparecer un botón que dice comprar y enviar. Entonces lo que tienen que hacer es ocultar el teclado para que ya los deje ver ese botón de comprar y enviar. ¿Sale? Bueno, de todas maneras, cualquier duda, nos mandan un mensajito y con gusto los apoyamos.
Dijo en las partes blandas, dice Celeste Salmerón. Yo creo que se refiere a qué son las partes blandas, o bueno, pero creo que sí está claro. A ver, no sé si está bien, Elida, o a qué se refería esta Celeste Salmerón que dijiste en las partes blandas. Yo creo que le estaba respondiendo a la otra persona. Ah, perfecto, muy bien. Isabel Alejos dice: excelente información. Clau Contreras, muy buena información. Miriam Vázquez, ¿puede repetir cuánto tiempo se usa y cuánto se descansa? Sí, se usa 21 días y se descansan 7 días. Aquí es importante agregar que los días, esos 21 días que lo vamos a usar, son los días que la persona no está en su periodo menstrual. Y se van a descansar 7 días, que se supone son los 7 días de un periodo. En el caso de las personas que ya entraron en la menopausia y que se les ha retirado su periodo, lo tienen que usar como si todavía lo tuvieran. O sea, usar 21 días y descansar 7 días. Muy bien, esa información es muy importante. Bueno, antes de que se me pase, porque ahorita ya vamos a llegar a la parte de la chelorruleta, vamos a regalarles laminitas. Antes de que se me pase, tienen que estar en vivo para que puedan participar en la ruleta. ¿Cómo le hacen para estar en vivo? En su transmisión, si ustedes le dan un clic, les aparece una barrita. Sale y en la parte inferior izquierda del video hay un botón que dice en vivo. Presionen ese botón, esas letritas que dicen en vivo, para que el video se les aparezca lo más cercano a tiempo real. Si ustedes le dan clic en vivo, ¡pum!, en automático los lleva a lo más reciente o a casi casi que nos están viendo en vivo. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces el internet, porque a veces llegamos un poquito tarde. Y resulta que estamos viendo como con 5 minutos de retraso. Entonces, no está bien porque no van a participar en la rifa, bueno, en la ruleta. Entonces, les aconsejo que le pongan así en vivo y con eso ya van a poder. Bueno, vamos a seguir leyendo preguntas. Dice, Claudia Núñez dice, vi que ayuda a bajar de peso, aunque tenemos productos para eso. ¿Cómo debo manejar esa información con mis clientas? Eso de que baja de peso. La verdad es que nosotros tenemos que respetar la propaganda de la empresa. O sea, la empresa nos está diciendo que nosotros la vamos a manejar para menopausia y andropausia. Todo lo que nosotros investigamos adicional a lo que la empresa nos dice nos sirve para nuestra información y nosotros se lo podemos dar a nuestros clientes. Pero siempre, siempre es muy importante decir, bueno, la empresa dice esto, esto es. Muy bien, justamente también parece ser que esta Juanjo García nos dice lo mismo para la osteoporosis, cómo se debe usar. Sería pues prácticamente lo mismo, ¿no? La respuesta que diste, o no sé si quieras agregar algo más, Elida, para No, osteoporosis. yo creo que es lo mismo si alguien lo quiere usar para la osteoporosis. O sea, yo encontré toda esta información y me pareció súper interesante, digna de compartir, pero también debemos recordar que nosotros somos distribuidores, no somos los médicos y siempre la persona tiene que llevar el suplemento con permiso de su médico. Justamente, esa parte es bien importante. No somos doctores, no vamos a suspenderle sus medicamentos, esto se complementa, ¿verdad? Todos estos productos maravillosos de Shelo. Por acá nos dice Claudia Belén Arroyo, hola Ir, buenas noches, yo estoy vendiendo muy bien el camote silvestre, así es. Déjenme decirles algo. Ah, es nuestra afiliada Filo. Filo, sí es cierto,
que está calificando al aniversario y va muy bien para dos personas. En efecto, Filo, acuérdate, nosotros les decimos, mucha gente nos dice a nosotros, oye, ¿y cuál es el producto que más se vende? Necesito que me digas cuál es el producto que más se vende porque yo quiero comprar un chorro de esos. Y entonces, fíjense qué pasaba, ¿eh? Nosotros, en lo personal, yo llevo, bueno, mi esposa también lleva registro de todo. Yo soy algo analítico. Entonces, pues yo llevo perfectamente bien el registro de ventas por producto desde que iniciamos. Entonces, yo sé perfectamente bien cuál es el producto más vendido. Pero, ¿qué creen? Al principio, compartíamos cuál era el producto que más vendíamos. Y después nos decían, no, ni lo pude desplazar, se me vendió más una depiladora y empecé a comprar y ahora depiladoras son lo que más vendo. Entonces decíamos, híjole, y nuestros datos a lo mejor tienen una variación. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, esto siguió sucediendo y nos dimos cuenta de algo. El producto que más se vende muchas veces es el que más uno usa. Porque con esa experiencia es con las ganas que uno lo comparte y con la convicción que uno lo vende. Entonces, al final del día, les dejo esta reflexión. El producto que más usas seguramente va a ser el que más vendas. Y si quieres vender mucho, te recomiendo que uses también mucho producto. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Dice por acá Giovanni que él quiere laminitas. Claro que sí, ahorita ya pasamos a las laminitas, vamos a dar unos minutitos más para ver si alguien más tiene una duda y ahorita las hacemos una ruleta, claro que sí, o dos ruletas, ya completamos ahorita dos ruletas, van 2 y media, 2 y media ruletas van, ¿eh? Vamos a ver si alguien más, Clau Contreras, pues ya adquirió sus laminitas, ella ya las tiene, muchas gracias. Excelente producto, el camote silvestre, uno de mis favoritos, dice Wendy Romano. Antonio Ruiz dice, tengo una clienta que tiene problemas. Le puso la clienta, soy hipotiroidea, pero ya no segrego hormonas suprarrenales ni cortisol. Además, tiene muchos años que no puede embarazarse. Médicamente lo he intentado sin ningún efecto. Para eso hay algo, Elida, no sé si quieras complementar. Bueno, ahí vamos otra vez al tema de que nosotros no somos los médicos. Sí tengo, por ejemplo, una de mis socias, ella utilizó el camote silvestre en su tratamiento para problemas con la tiroides y le funcionó muy bien, pero ella llevó los productos a su médico y le dijo, yo no quiero estar tomando la levotiroxina, que es el medicamento que ella estaba tomando. Mire, tengo esta opción, ¿cómo ve? Y el médico le dio luz verde. Estuvo con ese tratamiento 1 año y hace 2 o 3 meses le retiraron el tratamiento médico porque iba súper genial. Bueno, va súper genial. Entonces, esto siempre va de la mano con el tratamiento médico. En mi caso, por ejemplo, les voy a compartir que sí, el camote silvestre es uno de los que más vendo, pero porque es también parte de mi testimonio personal. Las personas que me conocen de años, de muchísimos años, saben que en ciertos días yo no salía de mi casa. Y estamos hablando justamente de los días de un periodo menstrual de cualquier mujer. ¿Por qué? Porque sufro de endometriosis y con endometriosis vienen dolores muy fuertes, síntomas que a veces no hablamos de esto porque nos da pena o porque hay un tabú alrededor del tema, pero que en ocasiones el sangrado era demasiado fuerte, demasiado abundante y en ocasiones no había. Sea, era muy poco, pero los dolores eran. Yo siempre decía, era muerte lenta. O sea, era muy, muy feo. Y a mí sí me recomendaron, bueno, primero estuve en un tratamiento médico y lo voy a decir abiertamente, estaba tomando progesterona, unas capsulitas chiquitas, rosas. Cuando llego a Chelonavel y conocemos
los productos por el tema de la enfermedad de mi esposo. Después me enfoco en mí y alguien me dice, oye, están las isoflavonas de soya aquí, puedes probar, puedes checar. Y yo lo dejé a mi responsabilidad. Me había mudado de Campeche a Durango y allá se había quedado mi médico. Yo comencé a tomarlo y a mí me funcionó. Después, cuando encontré a mi médico con el que me voy a quedar aquí, fui y se lo llevé y me dijo, tú sigue ahí, ya, ya no te tomes las pastillitas rosas. Entonces, a mí me funcionó muy bien y como es mi testimonio, yo lo recomiendo. Pero siempre les digo a la gente, chécalo con el médico. Cuando nos hablan de la tiroides, damos el testimonio de mi socia, pero también le decimos, chécalo con tu médico. Porque insistimos, estos son suplementos, pero bien nos dicen, no son medicamentos y nosotros somos distribuidores, no somos personal de la salud. Para continuar, fíjate que acá nos dice Ross PH, he escuchado que solo se aplica de noche. Si lo ocupa uno por la mañana, ¿no funciona? ¿Mito o realidad? Mitad mito y mitad realidad. ¿Por qué? Bueno, si tú lo usas de noche, estamos hablando de la crema, ¿ok? No estamos hablando de la bebida. Si tú lo usas de noche y te vas a acostar, digamos que un 70% de la crema se absorbe y se aprovecha. Pero si tú lo usas de día y te vas y haces tus cosas, andas de aquí para allá. Bueno, mucha parte de esa crema se va en tu sudoración, se pegó a la ropa y no se absorbió más que digamos un 10, 20%. Por eso es que se recomienda el uso de noche. Perfecto. Muchas gracias también a Lidia que hizo un donativo y nos pregunta Lidia, ¿cómo se ganan los chelopesos? Los chelopesos es una moneda virtual que diseñamos justamente porque aquí esto no se trata nada más como de sacar y bueno, que ustedes hagan donativos para que nos ayuden a pagar las licencias, que de hecho mañana... El día de mañana les voy antes de decirles cómo es que nosotros logramos vender 67.900 pesos el mes pasado, uno de los canales de venta fue WhatsApp, estados de WhatsApp. Entonces mañana les vamos a enseñar los 10 básicos para que vendan por WhatsApp. Pero ojo, mañana también les voy a decir cuánto es más o menos lo que un canal chico como el nuestro gana por anuncios en los videos. ¿Les gustaría saber cuánto es lo que se gana aproximadamente? Bueno, el día de mañana, antes de pasarles los 10 tips, los 10 básicos para vender por WhatsApp, les voy a enseñar rápidamente cuánto es lo que uno gana de publicidad desde la cuenta de YouTube y también cuánto es lo que estamos invirtiendo en licencias para que vean también, hagan un balance y que vean que al final... No crean que estos donativos nos estamos volviendo millonarios y que ya vamos a dejar Shelo por las transmisiones. Y mañana van a ver cuál es la realidad. Pero yo esta parte de los Shelopesos la creamos pensando justamente en que hay personas que tienen el recurso y pueden acceder a las capacitaciones. Y si de ellos nace donar, nos apoyan y no solamente a nosotros, apoyan en sí a mucha gente. Ahora, si tú estás en otro polo en el que, híjole, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo ni trabajo, apenas estoy iniciando, tengo deudas y no puedo ni siquiera hacer una inversión de 20 pesos porque ahorita en mi estado actual sí me pesa. No pasa nada, de hecho las transmisiones son gratuitas, 100%. Pero en una de esas, si la suerte te favorece y si estás en una buena vibración y estás comentando en el chat en vivo, en una de esas puedes ganar justamente a través de la Shelo Ruleta y también por capacitarte ganas Shelo Pesos. Esos son los Shelo Pesos y a eso era lo que iba a llegar. Los Shelo Pesos es una moneda virtual que diseñamos para que por cada hora que tú inviertas en ti,
Por cada hora que te estás capacitando a través de las capacitaciones en vivo, ojo, solamente capacitaciones en vivo, no repeticiones. Por cada hora, Shelobot te acumula aproximadamente entre 10 y 12 shelopesos, ¿sale? Por cada hora. Entonces, esas son gratuitas. Nada más lo único que tienes que hacer es en cuanto llegues y estés en la capacitación, comenta algo para que Shelobot te reconozca y te empiece a sumar shelopesos, ¿sale? Ahora, tú puedes saber cuántos shelopesos tienes si le preguntas a Shelobot. Para eso nada más en el chat en vivo comenta la palabra shelopesos y Shelobot te responde cuántos shelopesos tiene. Y bueno, ahí viene lo bueno. Con esta moneda virtual pueden comprar laminitas. Por ejemplo, si ustedes quieren alguna laminita, supongamos la laminita de la Carayuma, esa la pueden adquirir con 60 shelopesos, ¿sale? Entonces, con dinero virtual pueden comprar laminitas. O el video, el que hicimos de la videocápsula que hizo mi amada esposa de la fibra de cereales, ustedes la pueden adquirir con ciento, ¿cuánto era? 140 xelopesos. ¿Sale? Con 140 xelopesos ustedes la pueden adquirir. Hay personas que ya llevan como 180 xelopesos, algo así. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, esos son los xelopesos y Shelobot se los lleva. Bueno, pues vamos ya a pasar a la ruleta. ¿Alguien quiere ganar? Déjenme ver si aquí hay algún otro comentario. Dice Carlos, nuestro afiliado, va a depender mucho también del nicho de mercado donde estés, ya que puede que ese nicho tenga ciertos problemas o necesidades específicas a otro, claro que sí, otro punto geográfico, desde luego. Sí tiene que ver con el nicho, pero eso para los más analíticos. Digamos que eso sería lo correcto, pero ya en la práctica, fíjense que nos hemos dado cuenta de eso. Cuando uno usa un producto, se enamora tanto o ve el resultado tan efectivo que lo compartes con esa alegría, ese carisma que hace que lo vendas. Entonces, ahí les dejo ese tip. Por acá dice Claudia Belén Arroyo, ah, Filo, también estoy vendiendo muy bien la crema depiladora, así es. Para personas que le quitaron la matriz y tienen más de 40 años, ¿cómo es recomendable aplicar el producto? A ver ahí, Elida. Las personas a las que les han retirado su matriz prácticamente experimentan una menopausia. Aunque no tengan la edad para una menopausia, están experimentando todos los síntomas de una menopausia. Y esas personas tienen un tratamiento médico para suplir todo lo que tienen que suplir. Ellas pueden tomar la bebida sin ningún problema, porque ya están en esa necesidad de obtener lo que nuestra bebida les da. Sí, pueden usar. Nada más, la recomendación es que para los adolescentes sea la crema. Como les comenté hace ratito, bueno, la crema tiene lo que necesitamos las personas que no hemos llegado a un nivel de llamarle menopausia y todo lo que se requiere estando en esa etapa. Es el mismo tiempo. 21 días lo tomas o lo aplicas, dependiendo de su caso, y descansa 7. Muy bien, por acá tenemos algunos donativos. A Juanjo García, nuestro estimado Juanjo, muchas gracias. Vamos a seleccionar una última pregunta, amigos. El día de hoy sí tuvieron varias preguntitas, eso está muy bien. Vamos a ver acá.
Muchas gracias a Mari Mendoza, también nuestra afiliada. Muchas gracias, Mari, por tu donativo, que vas con todo para el aniversario también. Me dio mucho gusto cuando te decidiste sumar. Marisela Sánchez, ¿con cuántos xelopesos compro la laminita de la crema depiladora? Marisela, con 60 xelopesos. Con 60 xelopesos, tú nos dices, te contactas con nosotros y nos dices que quieres la laminita de, en este caso, de la crema depiladora. Ah, pero crema depiladora no la tenemos. ¿O sí la tenemos? No todavía. No todavía, todavía no tenemos. Tenemos una lista como de 30 opciones, más o menos, pero crema depiladora todavía no, Marisela. Pero si fuera el caso de la lista, tú seleccionas una laminita y nos dices que quieres pagar con xelopesos y te descontamos 60 xelopesos. Claro que sí. A ver, vamos a ver una última, una última. Bueno, aquí varios dicen que quiere ganar y el Xelobot tremendo dice que él también quiere ganar, pero que nosotros no lo dejamos. A ver, aquí dice María Gloria Jiménez Osuna, ¿la crema de camote silvestre se puede aplicar en el rostro para acné? Pregunto porque eso lo vi en un grupo. Ok. Es una pregunta bastante interesante. Ya la había visto, ya había visto ese comentario. Bien, la respuesta es la siguiente. Si el acné de la persona es debido a un desorden hormonal que tiene que ver con su periodo y todo lo que estuvimos hablando hoy, no es necesario que lo aplique en cara, con que aplique la crema como se debe de aplicar sus 21 días en zonas blandas, el acné va a ceder. Si es por cuestiones hormonales, repito, si el acné no es por cuestiones hormonales y son otras cosas, porque detrás del acné hay muchísimas cosas, aunque te la pongas en la cara, no se te va a quitar. ¿Ok? Sí lo he visto en algunos grupos que hablan de esto. Y la verdad es que no es necesario aplicarlo en el rostro para que haga un efecto ni humectante ni antiacné. Aplícalo correctamente y obtendrás todos los beneficios en todo tu cuerpo, en todo tu organismo. Perfecto, pues vamos ya a terminar. Es que hay muchas dudas. Almius nos dice: para los dolores menstruales cólicos, ¿se puede usar la crema de camote? Sí, la respuesta es sí. Voy a abreviar, nada más rápido para ver si ya no hay más preguntas. La crema de camote se puede aplicar en el acné. Ya lo contestó Elida que sí. Bueno, que dependía, ¿no? En el caso de personas que ya están en menopausia, también tienen que descansar 7 días. Sí. Ok, sirvió mucho la información, N. María León. ¿Por qué tienen que descansar 7 días del camote silvestre? Dice Irma Galindo. También es una pregunta bastante interesante. Las mujeres tenemos un ciclo menstrual. Y ese ciclo menstrual, 7 días, son para nuestro periodo menstrual, ¿no? Los días de la menstruación, los niveles se mueven. Los niveles de estrógeno y todas esas cosas se mueven. Entonces, lo que tú le estás poniendo con el producto, no se lo, simplemente tienes que saber que no se lo debes de poner en los días de tu menstruación, ¿ok? Porque ahí en lugar de ayudarte, pues te haces mal. Okay, y en el caso de personas que ya están en su menopausia, que ya no tienen su periodo, tienen que seguir como si lo tuvieran, ¿no? Tienen que simular que todavía lo tienen para ir supliendo lo que ya les está faltando. Perfecto, bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, aquí la última para nuestra amiga Almita, que fíjense, Almita, se ingresó apenas el mes pasado. Ella se salió de su trabajo, decía, pues la verdad es que las ventas como que no se me dan, pero es una amiga de Tali y mía, y decíamos, no, pues es que sí puedes y vamos, Almita. Y fíjense que ingresó el mes pasado y desde el mes pasado está calificando para meta de aniversario para 2 personas.
Entonces, diario, casi diario nos está preguntando, y ahí es cuando uno también se da cuenta, pues de las personas, ¿no? De cuánto tiempo le van a dedicar, de quién puede, a pesar de que diga yo no soy buena para las ventas, pero como dice Yokoi Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y yo prefiero mil veces personas que me digan yo no sé vender o no soy buena, pero que tienen disposición, disciplina y hambre, que personas que vienen y acá, no, pues yo en otra empresa hice esto y yo soy y una labia impresionante, pero que a la primera que le dices el primer tip, dice, no, porque yo lo voy a hacer a mi manera, son los my way, ¿verdad? Así se le llama, los my way. Entonces, pues, Almita, ya la última pregunta, dice Almita, que si para los cólicos sirve, esta ya la habías contestado, pero igual no sé si puedas ahondar un poquito más a detalle, Elida. Sí, voy a contestar dos. Esa y otra que vi por ahí, que si sirve para la fibrosis quística. La respuesta para las dos es sí. ¿Ok? En el caso de los cólicos, lo tienes que aplicar tus 21 días y te lo puedo decir, o sea, con lo que les acabo de contar de mi testimonio personal, les estoy hablando de dolores en los que para sobrevivir un poquito, me inyectaban ketorolaco. En Argentina, cuando conté esto y buscaba ketorolaco, me regañaron porque dijeron que solamente para personas operadas se debía de inyectar ketorolaco. Pero esa era mi realidad. Yo comencé a consumir camote silvestre y el segundo mes ya pude hacer una vida normal. Entonces, súper ayuda. Si la persona de todas maneras dice, ay, es que me sigue doliendo, bueno, tu hielo mineral ayuda un montón, el terapigel o el gel de víbora ayudan un montón con los cólicos menstruales. En el caso de la fibrosis quística, ayuda a prevenir la fibrosis quística. Una vez que la fibrosis ya está, médico. Bueno, también esas preguntas son interesantes, interesantes que las hagan. Quiero pensar que quienes lo hacen nunca lo han consumido, no lo han escuchado o que son gente nueva. Y está bien que lo hagan para que aprendamos a ser responsables desde un principio. Siempre debemos recomendar lo que la empresa recomienda en dosis. Okay, a veces veo personas que lo recomiendan, no, que sublingual, que tú debes recomendar tal y como la empresa te lo dice. En el caso de los polvos, todos los polvos de la empresa traen su medida. Una cucharita, yo le digo siempre que como los de la leche de los niños y al vaso. O sea, usa siempre las medidas que la empresa recomienda. Así es, amigos, exactamente, es importante. O también checarlo con el médico o con el especialista, porque en ocasiones también me ha pasado que a veces la medida como tal del producto, ya haciendo los cálculos de la cantidad, en ocasiones hay doctores que han dicho, ¿sabes qué? Sí, pero tú tienes que consumir dos o tienes que ponerle tres medidas porque lo que tú necesitas son 15 gramos y cada una son 5 gramos, por lo tanto hacen los números y te dicen. Entonces, ¿es eso bien cierto? Si bien hacerle caso desde luego al producto o si no, también consultarlo con el especialista y ellos ya les van a decir, ¿no? O hay muchos también que son pues ahora sí que doctores, otros que son terapeutas, también de repente ciertos terapeutas, nutriólogos, te pueden asesorar. Y pues bueno, es importante esta parte. Pues vamos ya a hacer la ruleta. ¿Ustedes qué dicen? Les voy a dar un minuto para que
comenten algo, qué les pareció, o coméntenme, quieren que mañana les diga los 10 básicos para vender por WhatsApp. Necesito que comenten algo para que Shellobot vea de los últimos mensajes y seleccione uno al azar. Yo le doy la indicación a Shellobot. Shellobot selecciona un ganador y Shellobot de los últimos selecciona uno al azar y ese puede girar la ruleta y puede tener suerte de una laminita o en una de esas no le toca nada. ¿Sale? Pero vamos a contar 10 segundos para que comenten lo más que puedan y podamos hacer esta ruleta. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, pues 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues Shellobot selecciona un ganador. A ver ahí si me puede ayudar mi amada esposa que me diga a quién selecciona Shellobot o si está trabajando Shellobot o no está trabajando. Vamos a ver quién sale seleccionado. El ganador El es ganador es Viey Conlem. Viey Conlem, a ver si me ayuda mi esposa a apuntarlo. Vamos a ver, Viey, qué te depara el destino. Si ¿Sí está por ahí Viey o no? Viey. A ver, comunícate. Ah, sí. Acá está, perfecto. Pues vamos a girar la ruleta para Viey, a ver qué le depara el destino. Vamos a ver esta estrellita bailarina de la suerte. ¿Qué te tocará? No, dice, sigue participando. Lo siento, Viey. No, acá no hacemos segundas oportunidades. No porque no queramos, sino para que varios tengan oportunidad. En una de esas te vuelve a tocar. Vamos a dar otros 5 segundos para que sigan comentando. Shellobot seleccione nuevos ganadores. En una de esas le vuelve a tocar a Viey. Y es normal, completamente normal que Shellobot la pueda volver a seleccionar. Vamos a ver. Shellobot selecciona otro ganador. Vamos a ver en el chat a quién selecciona. El tremendo Shellobot. El ganador es Ross PH. Está por aquí Ross, por favor. Ross, si estás por aquí, comenta algo para saber que estás aquí. Y a ver si mi esposa me ayuda para ver si está por acá Ross. Vamos a ver si está Ross o no está Ross. Parece que no está Ross. Vamos a tener. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Pues vamos a girar la ruleta para Ross. Esta estrellita bailarina. Vamos a ver qué les depara el destino a Ross. No puede ser, sigue participando también. Eso significa que vamos a tener que sacar otro ganador. Shellobot, por favor, selecciónami un ganador, pero que ya sí gane, por el amor de Dios. Vamos a ver ahí si Fabiola Juárez. Fabiola Juárez. Fabiola Juárez. Creo que Fabi ya lo tiene. Creo que Fabi es fan. Sí, Fan, fan con glamour y fan con glamour, ¿qué creen? Pues ya tiene todos los incentivos. Vamos a ver si Fabi quiere donarla o si gana la minita, le hacemos otra. A ver, Fabi, que nos diga. Si ganas la minita, Fabi, te hacemos otra porque estas ya las tienes, Fabi. Tú porque eres fan con glamour en tu nivel de membresía. Tienes ya todo el material que nosotros vamos a dar por un mes. A ver, Fabi, que nos diga, ¿te damos otra laminita si es que sales ganadora, Fabi? ¿O quieres donarla? Esperamos nada más a Fabi que nos confirme. Fabi, no sé si ahí aparezca algo. Fabi, ¿qué dices? ¿Qué dices, Fabi? ¿Los tienes en el suspenso? estoy aquí, justo. Pero si quieres, si sales ganadora, Fabi. Te damos otra laminita, ¿es correcto esto? Fabi, confírmame. Bueno, vamos a girar la ruleta porque no nos contesta Fabi, ¿verdad? Ok, vamos a girar la ruleta, Fabi. Ya si sales ganadora, te hacemos otra laminita, la que tú nos digas. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Laminita, sí, ¿me ayudas a apuntar, mi amor? Laminita, Fabi, pues ya ganaste una laminita, te vamos a hacer otra. La que tú nos digas de la lista,
te la hacemos. Pues vamos a hacer otra ruleta. ¿Quieren otra ruleta? Comenten sí para que Shelobot los identifique y pues que puedan ganar, ¿verdad? Entre más comenten, es más fácil que pueda seleccionar los Shelobot, porque Shelobot se basa en los comentarios, no se basa en que estén nada más viendo la capacitación. Tienen que comentar, porque si no, Shelobot no los registra. Pues bueno, vamos a seleccionar. Shelobot, por favor, selecciona otro ganador. Queremos tener otro ganador. Vamos a ver. El tremendo Shelobot. Tú me avisas a ver. Mari Carmen. El ganador es Mari Carmen Montaño. Mari Carmen, ¿estás por ahí? Mari Carmen, avísame si estás por ahí, por favor. Por favor, avísame. Mari Carmen Montaño, ella es fan saludable. Fan saludable, Mari Carmen. Creo que tú no tienes esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, Mari Carmen, si está por ahí o no. Ya sí. Sí, perfecto. Pues vamos a ver qué te depara el destino, Mari Carmen, con esa estrellita bailarina. Vamos a ver, seguirá la minita. Sí, la minita de la bebida. Acuérdense, la minita B es de bebida, la minita C es de la crema. ¿Qué quieren otra? Otra Otra laminita lamita para Fabiola Juárez. para Fabiola Juárez. Claudia Núñez puso otra laminita Sí, para Fabiola otra Juárez. laminita para Fabiola Juárez. Sí, le vamos a hacer otra laminita. Así es. Vamos a hacer la última porque yo les había dicho que tres veces se llenó el vaso. La última y nos vamos. A menos de que salga, sigue participando. Haremos otra. Entonces, pues vamos a ver. Por favor, Shellobot, selecciona otro ganador, el último de la noche. Vamos a ver. Acuérdense que los que hayan ganado la minita o hayan donado, comuníquense conmigo al 5617-8670-34. El ganador es Claudia Núñez. Claudia Núñez, si no me equivoco, ella es. Ella tiene membresía. Claudia, ¿estás por ahí? Tú tienes membresía, ¿verdad? De fan con glamour. Entonces tú ya tienes esto. Aunque no hayas donado, tú ya tienes tu membresía y tienes todo el material. ¿Quieres que te demos otra laminita si sales ganadora? ¿O lo quieres donar? Claudia Núñez, sí, dice que yo. Está bien que te demos otra laminita en dado caso de que salgas ganadora. Espero confirmación. Claudia Núñez ya se fue a dormir. A ver, confírmame. Sí fue Claudia, ¿verdad? Claudia. Sí, Claudia Núñez. fue Claudia. Claudia, confírmanos si quieres otra laminita o quieres donarla. Por favor. Por favor, Claudia, ¿qué está pasando? Parece que no contesta, Claudia. Seguramente ha de ser porque tiene atrasada la transmisión y era lo que les comentaba. Tienen que poner en su celular, darle un clic y después en la esquina inferior izquierda donde dice en vivo, esas letritas deben de darle un clic a donde dice en vivo para que puedan estarnos viendo en vivo porque me parece que Claudia dice otra ruleta, o sea, que la quiere donar, ¿no? O sea que la quieres donar, Claudia. Nada más confírmame. Ponme la dono o ponme quiero otra laminita. ¿Sale? Ponme la dono o quiero otra laminita. Ay, Claudia, no te. Creo que sí está atrasada la transmisión. Claudia nada más dice yo. Pero no nos dice si la quiere donar o quiere ganar. Puso que sí. ¿Sí? Que sí, que. Sí, otra laminita, Claudia. O sí la donas. No, pues no sabemos. Pues yo creo que vamos a tener que girarla, ¿no? Porque seguramente ha de estar atrasada en la transmisión. Sí, yo creo que sí. Ha de estar atrasada en la transmisión. Pues ni modo. Vamos a girar la ruleta. Ah, dice que la va a donar. Ah, dice que la va a donar.
a ver dónde, la va a donar, fíjense, Claudia, como ya es fan con Glamour, ella ya ganó todo, ella ya tiene todo ganado, que mañana Iván saca un curso que cuesta 200 pesos, pero a los que donen tanto, les deja una beca completa, Claudia ya la tiene, porque es fan con Glamour. ¿Y cuánto le costó su membresía al mes? 199 pesos. Y con 199 ya tiene todo, todo lo del mes. Entonces, también se pueden unir, amigos, como fan con Glamour, cuesta 199. ¿Mande? Araceli les pregunta cómo le hace para tener la membresía. Ah, ¿cómo le hace para tener la membresía, Araceli? Es muy sencillo, aquí mismo en el botón, en lugar de ponerle Super Chat o Super Calcomanía, seleccionas el de hasta abajo que dice unirse. Unirse y te aparece esto y le deslizas y es la segunda membresía. La segunda membresía es la que dice Fan con Glamour. Y ahí le pones unirse y ya te va a preguntar con qué tarjeta te vas a unir. Y con eso ya. O si tienes dudas, nos mandas un mensaje al 56 17 86 70 34. Ahorita mi esposa lo va a apuntar. Y te decimos cómo te puedes unir. Y ya para que tengas tu membresía. Pues vamos a seleccionar un ganador ya para terminar esto. Shellobot, selecciona un ganador, por favor. Vamos a ver, hagan chonguitos humanos, dice el tremendo Shellobot. Vamos a ver quién es el último ganador de la noche. Giovanni Nicolás. Giovanni Nicolás, ¿está por ahí Giovanni? Giovanni, ¿estás por ahí? Por favor, contéstame. Ahí mi esposa que está viendo, a ver si sí o si no. Giovanni, creo que Giovanni había puesto, yo voy a ganar y yo soy el ganador. Creo que sí, ¿verdad, Giovanni? Ya gané. Ya gané. Sí, sí está por ahí. Giovanni, ya gané. Pues sí, ya ganaste, Giovanni. Vamos a ver qué está, qué tenemos por aquí con la estrellita bailarina de la suerte. En una de esas no ganas y sigues participando. ¡Oh! Sigue participando, Giovanni. ¿Qué pasó? Vamos a tener que seleccionar a otro ganador. Vamos a ponerle Shellobot. Selecciona otro ganador, que es el último de la noche. Y no nos podemos ir así, sin que alguien no gane. Marisela Sánchez Oredain, ganadora. Marisela, creo que donó, si no me equivoco. Marisela, donaste. Por favor, confírmame si quieres otra laminita, si es que la ganas, o la quieres donar a alguien más. Por favor, confírmame, Marisela. Marisela, ¿estás por ahí? Puso que sí. Yo, Marisela, confírmame. Dice otra. Que no donó. ¿Eh? Dice que no donó. ¿No donó? ¿No donaste, Marisela? Ah, perfecto. Pues entonces vamos a girar la ruleta. A ver, vamos a ver, Marisela. ¿Qué tiene? Me confundí entonces. Pensé que habías hecho un donativo, pero no te preocupes porque te vamos a dar. Gira de nuevo, Marisela, me estás haciendo que me ponga nervioso. Vamos a girarla nuevamente. A ver, la minita. O si giras de nuevo o si sigues participando. Sigue participando, Marisela, ¿no te tocó? Pues vamos a tener que hacer la última porque sí o sí tenemos que, pues, dar una laminita de regalo, ¿verdad? Siempre, pues, es importante. Vamos a ver, Shellobot, seleccióname ahora sí un ganador. Por favor, Shellobot. Vamos a ver ahí. Sí, se... Giovanni Nicolás, nuevamente. Vean la parte de la programación. Acá no importa si ya eres suscriptor, si ya saliste ganador, te puede volver a tocar. Giovanni, ¿estás por ahí? ¿Sí está por ahí o no? Giovanni, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Sí, perfecto. Pues vamos a ver. Vamos a ver ahora. La segunda es la buena, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta estrellita que me hace que me ponga muy nervioso. ¡Sigue participando! Giovanni. Bueno, dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener que seleccionar otro ganador porque le tocó sigue participando. Vamos a ver, Shellobot tremendo, ya seleccioname un ganador. Dice, vamos a ver, Shellobot. El ganador es Viey Conlem.
Ya había salido VA, ¿no? Pero creo que no ganó. No, bien. Bueno, pues esta es tu oportunidad, VA. ¿Estás por ahí? Escríbeme, VA. Sí, Sí, ya. perfecto. Vamos a girar la ruleta, VA. Ya, ahora sí que toque el ganador. Vamos a ver. Así es, Wendy. Está divertido. La minita de la crema. Perfecto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya hasta ahí dejamos. Pero, pues bueno, antes de ya despedirnos, no quisiera desaprovechar este momento para agradecerle a Elida el tema del día de hoy, que la verdad es de que a mí en lo personal, así me gustan los temas, concretos, contundentes, que tengan información realmente de valor. Y bueno, así como lo dio el día de hoy, Elida, estuvo muy bien. Y ya después la parte del testimonio, la parte de resolver preguntas, estuvo muy bien. Te quiero felicitar, Elida. Y pues bueno, de nuestra parte, te iba a decir que generalmente a los que dan capacitación con nosotros ya tenían las laminitas, pero tú eres fan con glamour. Tú eres fan con glamour y de todas maneras te voy a dar las laminitas. Así es que te voy a dar otro recurso. Si quieres el video el video también te lo compartí. Sí, ya también te di el video. Bueno, te voy a mandar una lista de laminitas y ya tú seleccionas para que la tengas. Una laminita adicional a las que ya tienes, porque tú desde el mes pasado ya eres fan con Glamour. Entonces, pues ya tienes todos los recursos. ¿Sale? Pues bueno, de mi parte agradecerte, Lida. Gracias también por el increíble labor que estás haciendo en el grupo de apoyo. La verdad es de que, como yo a muchos se los digo, nosotros, la intención de Salud y Glamour nunca ha sido como tal vender o pasarles laminitas que contengan un texto raro ahí para que como que se vayan a comprar a nuestra página. No. El objetivo de la página y del grupo ha sido y será siempre ayudar. Y por lo tanto, el hecho de que nosotros no tengamos un beneficio, se valora más, se aplaude más, en este caso como Elida, porque está invirtiendo tiempo, está invirtiendo también en capacitaciones los viernes, porque Elida es quien lidera ahora sí que al grupo de moderadores y administradores para la organización. Entonces, no quería pasar desapercibido este instante para agradecerte, Elida, a nombre también de Tali y un servidor, agradecerte por la muy bonita labor que estás haciendo. Muchas gracias y esperamos tenerte en otra capacitación más adelante también, porque estuvo muy buena, ¿sí o no? Ahí coméntele. No sé si quieras agregar un mensaje final, Elida. Adelante. Sí, yo agradecerles a ustedes más que nada porque, bueno, lo tengo que decir, el trabajo que hacen es extraordinario y creo que todos tendríamos que aprovecharlo. Sí, les voy a contar que, bueno, yo no soy de la red de Yair, así que de mí no gana nada ni nada, pero me han hecho parte también de su trabajo y me ha tocado que Yair está trabajando a las 3 de la mañana y me manda mensajitos, porque está trabajando con esto para que todos seamos impulsados en nuestro negocio. Y realmente que las suscripciones, las laminitas, están a un precio alcanzable para todos, para el que recién entró y pues mucho más para el que ya tiene tiempo aquí. Aprovéchenlas. Y si no, pues gástense sus 400 pesos allá en uno profesional y un cardo mariano, ¿eh? Porque sí lo piden. Y los esperamos en el grupo. La verdad es que la intención siempre ha sido ayudarnos unos a otros, aprender unos de otros y sin ninguna malicia, sin ninguna intención extra, nos estamos haciendo un grupo muy, muy bonito de distribuidores y de amigos. Que pues yo de mi parte ya considero mis amigos a Tal y a Yair y gente que admiro mucho por todo lo que están haciendo y también admiro a quienes se toman el tiempo para entrar y capacitarse. Esas personas, como ustedes, van a llegar muy lejos. Muchas gracias, Elida. Pues amigos, de mi parte sería todo.
Por último, les quiero decir que el día de mañana vamos a tener una capacitación interesante para que ustedes puedan agregar a sus ventas este canal de venta a través de WhatsApp, particularmente estados de WhatsApp. Yo les comentaba en la publicidad, si tú no estás publicando en tus estados de WhatsApp o historias de Facebook, estás perdiendo dinero. Pero ojo, no es publicar por publicar. Hay un método, hay unas restricciones y unas sugerencias que te voy a decir el día de mañana para que tengas mayor posibilidad de que tú pues puedas tener ventas por medio de tu WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues esta transmisión la vamos a tener el día de mañana en punto de las 8 y pues los estoy esperando ansiosamente el día de mañana. Por ahí decían, ya quiero que sea también la de mañana. Claro que sí, vamos a estar el día de mañana compartiendo con todos ustedes. Previamente les voy a decir cuánto es lo que gana de publicidad un canal pequeñito como el nuestro, de suscriptores, cuánto es lo que le paga YouTube. Y pues bueno, les voy a estar compartiendo desde nuestro portal, desde nuestro dashboard se le llama, cuánto es lo que se gana, para que ustedes también sepan, porque veo que muchos también ya están haciendo por ahí sus pininos y con eso de la pandemia. Y pues bueno, todo esto lo vamos a tener el día de mañana. Así es que, pues pasen la voz, compartan los videos, compartan también las transmisiones para que se conecten. Y pues bueno, podamos todos, entre todos, capacitarnos y entre todos, irnos pasando pues los tips, ¿verdad? Que esa es la intención. Pues bueno, de mi parte sería todo, amigos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya estoy viendo ahí que sí, ya mañana. Y bueno, también muchos agradecimientos para Elida, justamente su testimonio que estuvo, yo creo que muchas personas tienen estos problemitas, y lo digo también por una prima que yo la veía cuando eran sus periodos, y de verdad algo que se tenía que inyectar, al igual que Elida. Entonces, muy valiosa información. Pues amigos, nuevamente Elida, muchas gracias. Los estamos viendo el día de mañana y pues que pasen todos una excelente noche. Mañana nuevas ruletas y nuevos premios, ¿verdad? Para donadores y no donadores. Pues nos estamos viendo, amigos. Buenas noches. Bye, bye.